dos temas. Uno es la historia que va a tocar hoy, que vamos a tocar, y el otro tema que vamos a empezar ahora con él es este, gestos proféticos. Vamos a recordar un poquito, como el otro día, la misa de este domingo. ¿Recordáis el Evangelio? ¿Qué lectura se leyó? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Sí? ¿Recordáis este domingo el Evangelio? Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Vamos a comentar un poco esta lectura, porque es muy propia del tiempo de Cuaresma, pero porque también enlaza con el Antiguo Testamento. Esta lectura es un poco sorprendente. Es de esas lecturas de Jesús que dices, ¿pero qué está haciendo Jesús aquí? A todos nos viene a la mente la imagen de Jesús como un hombre bueno, sereno, pacífico, siempre contrario a la violencia, a la guerra, y aquí lo vemos en un gesto muy agresivo y muy violento. Dice el Evangelio que cogió unos látigos y empezó a tirar mesas, a derribar todos los puestos de animales, de los cambistas que cambiaban monedas. Vamos, se hizo ahí un estropicio monumental y la gente se quedó sobrecogida y asustada. ¿Por qué Jesús hace esto? Entonces, segunda pregunta. ¿Por qué, si está provocando un altercado, las autoridades del templo no lo detienen? ¿Por qué los romanos no envían a los soldados a detenerlo? ¿Por qué nadie lo para? En cambio, ¿qué le preguntan las autoridades del templo? ¿En nombre de quién haces tú eso? ¿Qué pregunta más curiosa? No lo detienen, no lo castigan, no ven lo que hace como espectadores, pero no lo detienen. Y luego nos sorprende porque Jesús, ¿qué está haciendo? Él, que ha sido un hombre que siempre defiende la paz, que nunca ha utilizado métodos violentos, y que a sus discípulos, que algunos de ellos tenían armas, si recordáis, Pedro, Santiago, Juan, en el momento en que sacaron las armas, ¿qué les dijo Jesús? Guardad las armas. Pedro, mete la espada, que quien a hierro mata, a hierro muere. Jesús nunca, nunca apoyó la violencia, ninguna, de ninguna manera. Entonces, ¿qué está haciendo ahí con el látigo arrojando a los mercaderes? Bueno, las personas, los judíos de la época de Jesús, no se extrañaron tanto como nosotros. Por eso los sacerdotes tampoco lo detuvieron, porque Jesús lo que estaba haciendo era algo propio de los profetas, un gesto profético. ¿Qué son los gestos proféticos? Son acciones simbólicas que hacían los profetas para expresar un mensaje. Estas acciones simbólicas, que todos los judíos conocían muy bien porque habían leído a los profetas o los habían escuchado, pues estas acciones podían ser sorprendentes y a veces incluso extravagantes, raras, como de loco. Pero no, porque después de la acción venían unas palabras, a veces un poco misteriosas, a veces duras, difíciles de comprender. Y después de las palabras, la profecía. Os voy a explicar un gesto profético de un profeta que en su vida pues fue bastante de prolijo en gestos de este tipo, que fue el profeta Jeremías. Y vamos a comparar el gesto de Jeremías con el de Jesús. Bien, ¿qué hizo Jeremías? Pues Jeremías, como ya sabéis, fue un profeta que desde muy joven Dios le encargó que alertara al pueblo, que avisara a la gente, que no se durmieran en los laureles, en aquella religiosidad tan de las formas, de las ceremonias, tan de grandes festividades y sacrificios en el templo. Jeremías llamaba a la gente a una conversión del corazón, a una religión sincera, auténtica. Bueno, aparte, la época de Jeremías era la época que estaba a punto de caer el reino de Judá bajo la invasión babilonia. Estaban a punto, había caído el reino del norte, los babilonios estaban acechando. De hecho, hicieron una primera invasión, expulsaron al rey, pusieron a un rey títere, y entre este rey títere y la segunda y definitiva invasión y destrucción, pues Jeremías iba predicando, iba avisando al pueblo. Bueno, pues un buen día Dios le dice a Jeremías, vete a casa del alfarero y compra una ánfora de cerámica. Luego te vas al templo, reúnes a un grupo de gente, de sacerdotes y de consejeros de la ciudad, y vas a partir esa jarra delante de ellos y les vas a decir las palabras que yo te diré. Jeremías fue, compró el ánfora, convocó a unos cuantos sacerdotes y consejeros de la ciudad y los llevó ante una de las puertas, delante de una plaza, un lugar donde se reunía mucha gente.
Cuando llegó al hidrante de todo el mundo, él con la jarra, todo el mundo mirando a ver qué va a hacer este hombre, qué va a hacer, Jeremías coge la jarra y pataplam, la estrella contra el suelo y la rompió en mil pedazos. Todo el mundo se quedó atónito. Y entonces Jeremías dijo, ¿veis esta jarra rota? Pues así va a partir Dios a esta ciudad. Y así os va a ocurrir a todos. Este pueblo será destrozado y pisoteado por los enemigos. Porque habéis sido infieles, habéis sido idólatras, no habéis respetado la casa del Señor, vuestra religiosidad es falsa, vuestras palabras no tienen ningún sentido, pues esto os va a ocurrir a todos. Palabras duras. Como una jarra rota, eso sois vosotros. Y así va a acabar este pueblo. Bueno, os podéis imaginar la reacción de la gente. Entre los que se asustaron y los que se enfadaron, pues claro, los sacerdotes estaban indignados. Entonces el jefe de los sacerdotes, que se llamaba Pashur, y que no le tenía ninguna simpatía a Jeremías, llamó a los guardias del templo y dijo, le vais a dar una paliza y lo metéis en la cárcel. Y al pobre Jeremías, pues efectivamente, lo apalearon, lo encerraron en un calabozo, pero al día siguiente, pues, como ya había cumplido el escarmiento, Pashur lo liberó. ¿Qué le dijo Jeremías a Pashur? Esto os lo conté un día en clase. Dijo, ah, Pashur, ese es el nombre que te pusieron cuando naciste, pero ahora Dios te va a dar otro nombre. Ahora te vas a llamar Pavor, porque tú vas a vivir el espanto que va a asolar este pueblo. Y tú y toda tu familia vais a sufrir y vais a ser deportados y no se va a hablar nunca más de vosotros. Esta fue la profecía y las consecuencias de Jeremías pues fueron una gran paliza, la cárcel y la proscripción por parte de los sacerdotes. Efectivamente, la profecía de Jeremías se cumplió. Los invasores llegaron ante Jerusalén y los babilonios, pues como Jerusalén y sus gobernantes se querían rebelar, pues los aplastaron terminantemente. Y fue cuando se produjo la terrible destrucción de la que ya hemos hablado y Dios hemos comentado en estas clases. Bueno, vamos a comparar este gesto profético de Jeremías, avisando al pueblo, profetizando el desastre y las consecuencias que el pobre Jeremías tuvo, vamos a comparar esto con el gesto de Jesús. Jesús hace otra acción violenta. No rompe una jarra, pero derriba mesas, tira las monedas, pone el látigo para aquí y para allá. Eso sí, no hace daño a nadie, pero es una acción que entraña violencia y agresividad. Según las palabras de Jesús, no convirtáis la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y estas palabras de Jesús, tan duras, contra el templo, lo más sagrado para los judíos, les dolieron mucho. Pero es que estas palabras las había pronunciado Jeremías. El primero que dijo, este templo es una cueva de bandidos, fue Jeremías. Lo leemos en Jeremías 7. Buscáis, lo encontraréis. Estáis convirtiendo la casa de mi padre en una cueva de bandidos. Jeremías 7:10. Venid y os paráis ante mí en este templo donde se invoca mi nombre y decís, estamos a salvo. Y seguís haciendo todas esas abominaciones. Una cueva de bandidos, si os antoja que lleva mi nombre, para mí está claro. Una cueva de bandidos. Claro, el templo sagrado, que era intocable, era tabú. Que Jesús lo llama una cueva de ladrones, eso dolía mucho. Y los sacerdotes judíos se lo guardaron. Entonces es cuando le preguntan, bueno, ¿y en nombre de quién haces tú esto? ¿Con qué autoridad se te ocurre atacar a nuestro templo sagrado? ¿Cómo se te ocurre insultar al templo? Y Jesús lanza una profecía muy misteriosa. No les dice, Dios os va a destruir. No, les dice, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré. Nadie entendió nada. Le dijeron, pero si este templo, hemos estado más de 40 años para levantarlo. Y tú ahora, primero hablas de destruirlo y luego dices, nos ha costado que en 3 días lo levantas. Estás loco. No lo entendieron. Es más, los sacerdotes se guardaron estas palabras para sacarlas en su momento oportuno
cuando juzgaron a Jesús, tiempo más tarde. Esa fue una de las acusaciones que utilizaron para condenar a Jesús, que quiere destruir el templo. ¿Pero qué estaba utilizando Jesús? El evangelista Juan, que es el que lo cuenta, esto sale en Juan, el capítulo 2, a principio del Evangelio, capítulo 2, a partir del versículo 13. ¿Qué dice el evangelista Juan? Esas palabras de Jesús nadie las entendió, pero los discípulos, nosotros, después de la resurrección de Jesús, entendimos perfectamente de qué se trataba. El templo no era el edificio, el templo era el cuerpo de Jesús. El gran templo de Dios, donde habita Dios, es Jesús. La destrucción del templo, pues efectivamente, el cuerpo de Jesús fue destrozado. Lo mataron, lo torturaron, lo crucificaron. Ese templo fue destruido. ¿Y qué pasó a los tres días? Pues que resucitó. Ese templo fue destruido. Por tanto, la profecía de Jesús se cumplió muy pronto. ¿Qué consecuencias tuvo para Jesús este gesto profético y simbólico y sus palabras? Pues si a Jeremías lo aparearon y lo metieron en la cárcel, a Jesús lo detuvieron, lo llevaron a juicio, lo condenaron, lo azotaron, lo crucificaron. Esas fueron las consecuencias tremendas del gesto profético. Pero todo profeta auténtico dice la verdad y lo que dice se cumple. La profecía de Jeremías se cumplió y fue devastadora. ¿Qué diferencia hay entre Jeremías y Jesús? Jeremías profetizó la destrucción. Y los profetas después de Jeremías entenderían esa destrucción como un castigo de Dios para que el pueblo escarmentara y decidiera no ser nunca más idólatra ni injusto. Un castigo para aprender. Pero la profecía de Jesús no profetiza una destrucción para los demás. Profetiza su propia destrucción. Profetiza el sacrificio de Dios. Lo que os comenté la semana pasada. ¿Quién se sacrifica aquí? ¿Quién será destruido aquí? No la gente, no el pueblo, no los culpables. El que va a ser destruido aquí será el único justo, el único bueno. Él mismo Dios. Pero la profecía de Jesús no acaba con la destrucción como la de Jeremías. En tres días yo lo reconstruiré. La última palabra de Jesús es de regeneración, es de vida. Y además, ¿qué vida? Una vida que nunca se acaba. Una vida que Jesús volvió después de la muerte para decirnos, esta vida es la que yo os quiero transmitir a vosotros. Una vida eterna. Así que, bueno, yo creo que con esto podemos entender mejor ese gesto tan extraño de Jesús, tan violento aparentemente, tan incomprensible. Jesús estaba profetizando su propia entrega, su propia muerte y la salvación de todos con la resurrección. Y así es como debemos entenderlo y como podemos explicarlo.